Es impresionante, yo creo que es muy positivo la emergencia de Podemos. Yo no quiero, o sea, no, yo lo veo como una intervención y una provocación a los debates, tanto dentro de España como en Europa, que es muy positivo. O sea, toda la discusión del austericidio, toda la discusión de la casta, toda esta discusión es fundamental, ¿no? Y creo que el impacto de Podemos ha sido en tan corto tiempo es impresionante. Yo creo que Podemos, el liderato de Podemos, leyó muy bien la coyuntura. Y creo que la influencia de América Latina, y yo creo que ellos lo reconocen, ha sido muy importante en eso. Por ejemplo, todo gran acontecimiento tiene una respuesta política. Y ellos leyeron muy bien la ecuación. El Caracazo, que fue un levantamiento popular contra el austericidio y la casta, la corrupción, en el 89 en Venezuela tuvo una respuesta política, que fue Chávez, ¿no? El Caracazo en sí mismo era un movimiento, un levantamiento social, pero que esos levantamientos y esos grandes acontecimientos usualmente duran un periodo de tiempo y no duran todo el tiempo. Entonces, ese tipo de acontecimientos requiere de una respuesta política para darle seguimiento a las políticas o a los retos que esos acontecimientos ponen en la mesa. De lo contrario, se dispersa el esfuerzo de esos levantamientos, ¿bien? Entonces fue Chávez el que dio respuesta. Corralito, que se vayan todos, la respuesta fue el kirchnerismo. La caída de Gutiérrez, con el levantamiento del presidente Gutiérrez en Ecuador con el levantamiento indígena, la respuesta fue Correa. La guerra del agua de Cochabamba, la respuesta fue Evo Morales. Y entonces, si miras esa ecuación de un gran acontecimiento y una respuesta política, claro, tú miras acá y dices, bueno, el gran acontecimiento del 15M, ¿y cuál es la respuesta política al 15M? Esa era la pregunta. Y yo creo que como científicos políticos que son, gran parte del liderato de Podemos, leyeron muy bien la coyuntura. La experiencia de haber estado en América Latina creo que les ayudó a poder mirar eso. Y claro, la respuesta que ellos dan es la creación de Podemos, ¿bien? Y en ese sentido a mí me parece genial y me parece que la lectura está bien hecha y hacía falta darle una respuesta política a lo que fue el gran acontecimiento aquí, que fue el 15M. Yo me recuerdo que al terminar el 15M, ¿qué pasó? Había una tendencia a no querer, de alguna manera, ocupar el Estado, no querer meterse en las lógicas del Estado ni electorales, no querer intervenir ahí. ¿Y qué pasó? Ganó el PP y sacó a todo el mundo a patadas de las plazas, ¿no? Entonces, de momento, entra en reflujo el movimiento social, en gran medida porque ese tipo de movimientos son muy importantes, pero no son duraderos en el tiempo. O sea, son acontecimientos de un levantamiento, una erupción que de momento ocurre y que luego no se mantienen permanentemente ahí presentes. Para eso tienes que tener
un encauzamiento político a ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, la creación de Podemos es un intento precisamente de darle respuesta política a eso, y me parece, y canalizar todo ese descontento y todas las demandas de alguna manera dentro de un movimiento político. Eso me parece muy bien y una lectura excelente de la situación, y en ese sentido yo veo muy positivo la emergencia de Podemos. Otra cosa es comentarios críticos que uno puede hacerle, ¿no? Que son comentarios críticos, ¿verdad? Yo lo hago en ánimo de crítica positiva. Yo no lo hago en crítica destructiva ni negativa, porque me parece que no es productivo entrar en un tipo de crítica destructiva, porque me parece que el movimiento en sí mismo tiene muchas cosas positivas. Pero tiene, creo yo, algunas cosas que si no las atiende, el movimiento mismo puede terminar, creo yo, fracasando, que es lo que no queremos. No queremos que fracase, queremos que los movimientos, pues, sobre todo movimientos sociales, triunfen, ganen mayor poder en la sociedad, y que Podemos, de alguna manera, que era el espíritu inicial, fuera un instrumento de eso. Hay varios problemas. Bueno, primero es en relación a la lectura de América Latina. ¿Bien? Yo creo que ellos han mirado y han leído muy bien la coyuntura y la relación entre acontecimiento y respuesta política, y además han mirado muy bien que, fíjate que en todas esas respuestas políticas habían dos temas que eran los temas fundamentales de las campañas electorales, de Evo Morales, de Correa, de los Kirchner, de Chávez, cuando comienzan su proyecto político, que era el austericidio y la corrupción. Esos son los dos puntos centrales que estaban en la mesa y que eran los dos puntos centrales de las campañas políticas. Y el tema, claro, de poner en cuestión las constituciones. O sea, que también se desarrolla un nuevo constitucionalismo, de buscar de alguna manera cambiar las constituciones para, vamos a ponerlo así, sacarle la alfombra debajo de los pies a las políticas neoliberales. Entonces, en ese sentido, creo que la lectura de la situación está muy bien hecha, y la campaña política que han desarrollado está muy bien hecha también con respecto a lo que ocurre aquí en el Estado español. Lo que me parece que está ausente es un análisis de los 15 años de experiencia de izquierda en América Latina, de izquierda en el gobierno. Yo no dudo que individualmente los líderes de Podemos y otras personas dentro de Podemos tengan un análisis de eso y lo hayan pensado. No dudo de eso, pero no veo que eso esté informando de alguna manera las estrategias políticas. Porque habría que mirar también críticamente cómo, porque los medios definen los fines. O sea, no es que los medios justifican los fines, es que los medios producen los fines. Entonces, hay que ver qué pasó en esos medios que se usaron para ganar, que de alguna manera traicionaron algunos de los objetivos que se propusieron, e incluso traicionan algunos de los movimientos sociales que los apoyaron. El caso más dramático es la ruptura de Correa con el movimiento indígena. La ruptura del MAS con los movimientos indígenas. Bien, hay una fuerte ruptura. No es que no hayan movimientos indígenas todavía apoyándolos, claro que los hay. Pero hay una ruptura enorme donde entra en conflicto los proyectos desarrollistas. Ya la visión desarrollista más clásica, occidentalocéntrica, pero ahora desde la izquierda, ¿no? Y desde los marxistas. El proyecto extraccionista en América Latina, que ha sido un proyecto histórico neocolonial toda la vida, que ahora estos gobiernos de izquierda los están fomentando, ¿no? Y los están... Entonces, el proyecto extraccionista entra en contradicción con la noción del buen vivir, con el concepto de buen vivir, entra en contradicción con los movimientos indígenas, que fueron los que produjeron el levantamiento en Cochabamba y el levantamiento contra Gutiérrez en Ecuador, y la guerra del agua en Cochabamba. O sea que
Y luego de ahí, o sea, ahí hay, creo yo, hay una especie de ideología neodesarrollista, donde se vuelve nuevamente al keynesianismo como respuesta política al neoliberalismo. Eso tiene, creo yo, unos peligros muy fuertes, porque entras en una lógica todavía sistémica. O sea, no entras en una lógica antisistémica de crear nuevas economías otras o economías anticapitalistas o otras alternativas económicas, sino que está insertado dentro de las mismas lógicas, pero ahora volviendo al keynesianismo, de las lógicas de dominación capitalista. En general, claro, el volver a lógicas keynesianas no es que sea del todo negativo, porque obviamente eso trae nuevamente políticas de redistribución de riqueza, del estado de bienestar y cosas así. Lo que pasa es que en el largo plazo ese tipo de proyecto se monta sobre políticas desarrollistas, en este caso América Latina extraccionista, que terminan reproduciendo otra vez la destrucción ecológica del lugar, la explotación y dominación sobre poblaciones indígenas, las negociaciones nuevamente con capitales transnacionales, que es lo que están haciendo ahora los gobiernos de izquierda de América Latina, están volviendo a negociar con capital transnacional y trayéndolos nuevamente para explotación petrolera en las Amazonas, en el caso de Correa, y para explotación del gas en Bolivia. Entonces, estamos hablando de proyectos que hay que mirar qué pasó ahí. Hay que mirar qué pasó también con respecto al tema de la democracia. Bien, el tema democrático, donde ahora de momento aparece gobiernos de izquierda con prácticas que uno se queda con la boca abierta. Cuando tú acusas a casi 200 líderes indígenas de terroristas, como hizo Correa, porque bloquearon carreteras en una actividad de protesta, o sea, y los metes presos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Cuando el gobierno de Evo Morales va y reprime la marcha del TICNI, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ahora desde la izquierda volvemos otra vez a reproducir las prácticas de la derecha. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que hay un problema de fondo, creo yo, de los proyectos de izquierda, que también requieren un giro de colonial, porque seguimos todavía desde la izquierda reproduciendo los esquemas de las visiones más occidentalocéntricas, capitalistas, imperiales y coloniales de la derecha. Por eso Boaventura Sosa Santos insiste tanto en lo de las epistemologías del sur. O sea, hay que hacer un trabajo decolonial tomándonos en serio las epistemologías del sur. Y tomarnos en serio las epistemologías del sur no es una geografía, porque tú tienes un norte dentro del sur y un sur dentro del norte. No es una geografía, es una posicionalidad en relaciones de poder. Entonces, el sur, la epistemología del sur en un lugar como Bolivia, es el pensamiento crítico indígena que se ha producido ahí. Y tomárselo en serio como alternativa a el capitalismo, el imperialismo, el colonialismo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estos gobiernos de izquierda le han dado la espalda a eso y han abrazado nuevamente los proyectos desde un marxismo, creo yo, eurocéntrico, nuevamente. Han vuelto a retomar la tradición marxista y entrado en las lógicas desarrollistas, ¿ve? Entran dentro de las lógicas sistémicas, capitalistas, etcétera, ¿no? Y lo mismo con Correa, es la misma historia, ¿no? El caso de Venezuela, igual, ¿no? Con la diferencia que en Venezuela las poblaciones indígenas son minoritarias con respecto demográficamente a la demografía de Ecuador o Bolivia, ¿no? En ese sentido, creo que habría que hacer un proyecto de descolonización de la izquierda, que de alguna manera tomarnos en serio las epistemologías del sur y las propuestas políticas y económicas que vienen de ahí. No es solamente que yo ahora reconozco al indígena de una manera liberal multicultural, que no nos lleva muy lejos, ¿no? No se trata de tampoco asumir que cualquier comentario que venga de un indígena es ya de colonial, porque eso sería una tontería desde el punto de vista de que el sistema, eso no te lleva muy lejos, porque el éxito del sistema es precisamente hacer que aquellos que socialmente estén abajo piensen epistémicamente como los de arriba. Estoy hablando de ese pensamiento crítico, antiimperialista,
anticolonial, antipatriarcal, etcétera, que nace de esos espacios y de esos cuerpos, ¿no? Y desde ahí puedes montar un proyecto que haga unas transformaciones radicales a la situación actual. Entonces, en el caso de Bolivia o Ecuador, por ejemplo, o en el caso de Venezuela, etcétera, todavía la izquierda tiene un sesgo muy occidentalocéntrico, que le cuesta hacer el giro decolonial con respecto al pensamiento ya de epistemología del sur de América Latina. ¿Sí? Porque, otra vez, hay una izquierda occidentalizada que maneja todavía un discurso que sigue siendo muy eurocéntrico, occidentalocéntrico, pero ahora desde un marxismo, desde el marxismo de izquierda, que sigue reproduciendo los mismos problemas contra los cuales están luchando, ¿no? Y terminan entonces en la práctica traicionando muchos de los movimientos que los pusieron allí en el poder. Entonces, esa experiencia yo creo que hay que mirarla con detenimiento, de los problemas que hay en esos movimientos, en esos estados de izquierda en América Latina. No porque yo esté opuesto o esté llamando a que regrese el imperialismo a esos países o esté apoyando a la derecha. Yo no apoyo los movimientos de derecha en ninguno de esos lugares. Pero tenemos que mirar con un ojo crítico qué ha pasado ahí, si es que vas a crear algo nuevo hacia el futuro y si es que estás mirando esos lugares como una referencia para pensar lo que pasa acá en el Estado español. Y entonces habría que ver, por ejemplo, en los énfasis keynesianos, en los énfasis desarrollistas, etcétera, que oímos desde Podemos, me da como terror, porque estoy casi como oyendo ahora nuevamente lo que oía de algunos de estos proyectos de izquierda de América Latina que han llevado a problemas políticos serios. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista antisistémico nos está yendo muy lejos. Cuando realmente un lugar como España, que es la cuarta o quinta economía europea, que tiene mucho más recursos de donde agarrarse que un país como Bolivia, en la situación del sistema global, puedes plantearte cosas, otras cosas, ¿no? Otras cosas más radicales. Pero ¿qué pasa? Ahí vienen las lógicas electorales. Entras en la lógica electoral y en lugar de pensar en construir un movimiento para de aquí a 8 o 10 años, estás pensando en estás construyendo un partido para ganar en noviembre. Entonces, ahí entras en unas temporalidades y en unas lógicas que terminan traicionando muchas cosas que te propusiste. Y claro, te las justificas a ti mismo diciendo, ah, pero es que el ritmo de las elecciones, no hemos podido hacer otra cosa porque nos ha impuesto el ritmo de electoral tener que hacer esto o aquello. Pero es que eso no puede ser la justificación, porque si estás construyendo para una alternativa al futuro, o estás construyendo para simplemente ganar, ¿no? Ganar por ganar no creo que te va a llevar muy lejos, porque entras otra vez en la lógica sistémica, sí ganaste, pero ¿cuán lejos llegaste? Mira el MAS, que creo que es una de las, en Bolivia, uno de los modelos que se han usado en Podemos para construir una maquinaria de voto, el MAS, que fue un movimiento, vamos a ponerlo así, de izquierda, revolucionario, etcétera, se ha convertido en un PRI, porque se convirtió en una máquina electoral. Cuando tú miras, y eso es una, vamos a ponerlo así, eso es una, ahí García Linera, el vicepresidente de Bolivia, es el gestor de esta maquinaria. Y es una maquinaria que, bueno, bajo esta teoría del populismo, vamos a ponerlo así, la Clausiana, pues tú neutralizas la oposición metiéndola dentro del MAS. Por ejemplo, la élite blanca racista de Santa Cruz, ¿no?, que en un momento se levantó contra los indígenas y el proyecto Evo Morales y creó problemas y no sé qué, ahora están todos dentro del MAS. Y ahora el MAS gana en Santa Cruz tranquilamente. Y tú dirás, ah, qué eficiente, ¿no? Pero ¿cuál es el contenido del proyecto? Si ahora tiene gente racista y élite racista dentro del MAS, ¿qué tipo de triunfo es ese? O sea, el contenido del proyecto entonces dejó de ser
importante. Entonces, el objetivo importante es ganar, no importa con quién ni de dónde vengan los votos. Entonces, las lógicas ahí comienzan a traicionar, la lógica electoral y la lógica de la maquinaria electoral del partido empiezan a traicionar los objetivos políticos. Cuando ya tú metes la élite blanca criolla, racista, histórica de Santa Cruz, que toda la vida se movilizó contra los indígenas. De hecho, hicieron unas matanzas ahí, aquel levantamiento de hace unos años contra poblaciones indígenas. Ahora son líderes del MAS y ahora están todos dentro del MAS. Entonces, tú dirás, qué eficiente, qué eficacia, pero ¿eficacia para qué? Para ganar por ganar. Para ganar para ahora negociar el gas con las multinacionales. Para ganar para ahora reprimir los movimientos indígenas. Para traicionar el espíritu del buen vivir, que ahora es un derecho constitucional, y resignificarlo en otra cosa. O sea, ahí es donde yo veo un llamado de atención, ¿no? A esa prisa que lleva Podemos para ganar en noviembre. O sea, es que veo como que se está creando otra vez esta maquinaria de votos, ¿no? Muy rápidamente, donde con la teoría de la clave, del significante vacío, termina juntándose gente de la derecha con gente de la izquierda, con gente, el significante lo deja vacío, todo el mundo se identifica con unos símbolos, ¿no? Y con esa teoría pretendes entonces ganar electoralmente porque abarca una gama de un espacio, ¿no? de votos que va desde un extremo al otro, ¿no? Pero el problema con eso es que de la misma manera que tú creas el significante vacío, no le metes contenido fuerte, lo dejas a mitad de camino, porque no quieres que la gente se desidentifique, ¿no? Tú quieres que voten por ti. Pero con esa maquinaria, con una especie de marketing, ¿no? De la teoría de la Claus, el populismo del significante vacío, ¿no? Tienes el problema que por un lado, de la misma manera que te pueden la gente votar a la izquierda, te votan a la derecha, que de la misma manera que tú creas estos significantes vacíos, alguien se los puede agarrar y llevárselos para otro lado. Un poco lo que está pasando con la emergencia de Ciudadanos, que el significante está vacío, pues Ciudadanos puede agarrar algunos de estos símbolos y llevárselos para otro lado y llevarte los votos para otro lado tranquilamente. Aquí viene un debate en América Latina que yo creo que aquí no ha llegado, y es la crítica de Enrique Dussel a la CLAU. O sea, Enrique Dussel ha producido, de hecho, ha producido dos volúmenes aquí con Trota, que es un total de tres volúmenes, sobre su filosofía política de liberación. Se titula La Política de Liberación. ¿Bien? Él hizo, como los volúmenes no han salido todos, han salido los primeros dos, pero el tercero no ha salido, él hizo un librito más corto, con siglo XXI, que se llama Las 20 tesis de la política. Lo que trata de hacer Enrique Dussel es de cómo hacer una filosofía política que, por un lado, haga una crítica a cierta izquierda ortodoxa, que siempre tenía el horizonte y los principios de para dónde iba fuertemente anclados, pero que no hacían política, es decir, no tenían una noción de la pragmática de la política. Y se quedaban en crítica moral. Es decir, gente de la extrema izquierda, gente más ortodoxa, etcétera, que quedan impecables desde el punto de vista moral, porque siempre hacen buenas críticas. Ellos nunca se embarazan las manos porque no hacen política, ¿no? Pero no cambias el mundo. ¿Bien? Ese es un extremo. El otro extremo que está intentando Dussel criticar es el extremo posmoderno, tipo la clave, donde es todo pragmática, es todo pragmática la política, es todo relaciones de fuerza y no hay horizonte ni principio. La política del posibilismo, de lo que es posible para ganar elecciones, para llegar al poder, ¿no? Entonces, esos dos extremos, dice Dussel, no son suficientes, no nos llevan lejos.
lo que hay que hacer es una política con conceptos, con categorías, etcétera, que ponga estas dos cosas juntas. Es decir, que tenga pragmática de la política, factibilidad en la política, al mismo tiempo que tienes horizonte y principio. Porque factibilidad y posibilidad, posibilismo en la política, sin horizonte, terminas tragado por el sistema. Por eso es que es muy peligroso esto del significante vacío. Tú no le pones contenido y genera una especie de tecnología de votos, una especie de marketing con marcas, ¿no? En este caso Podemos, ¿no? Donde todo el mundo se identifique de alguna manera, el significante vacío, la casta, aquello, lo otro, y luego generas una máquina de votos para ganar. Pero el horizonte, ¿cuál es el horizonte? ¿Para dónde vas? ¿Cuáles son los principios, etcétera? Eso no queda claro. Y al no quedar claro, terminas tragado por el sistema, porque ahí en el fondo empiezas a hacer concesiones aquí, acá, allá, con tal de ganar, y ya cuando estás en el poder tienes que hacer más concesiones, y como no tienes un horizonte claro, te traga de alguna manera el posibilismo y las lógicas pragmáticas de la política, y es lo que dice Dussel, es un tipo de política posmoderna. Entonces la política tiene que tener principios de factibilidad, de relaciones de fuerza, de pragmatismo, al mismo tiempo que tú das los pasos que tienes que dar hacia un horizonte, con los costos que tenga que tener, ¿no? No es que si no tienes el horizonte claro, entonces empiezas a dar pasos y concesiones aquí y allá, pero no hacia un horizonte, sino hacia ganar. Entonces se convierte en una lógica que no conduce a una transformación social realmente de la sociedad, sino que terminas tragado por las lógicas sistémicas, ¿no? De comenzar como un movimiento con pretensiones antisistémicas, termina tragado por las lógicas sistémicas. A mí me parece, vuelvo y repito, genial la lectura de Podemos de la situación y el hecho de que se hayan planteado la necesidad, vamos a ponerlo así, de asaltar el Estado, de ocupar el Estado. Eso me parece genial. Lo que pasa es que si lo haces desde ese pragmatismo, desde esas lógicas de significante vacío, corres el peligro de que te van a tragar muy rápidamente. Y ya tú puedes ver en algunas discusiones cómo Podemos empieza a adaptarse. Hay temas que no toca mucho, porque claro, significa que en el marketing del significante vacío vas a perder votos, entonces hay temas que los dejas de lado, ¿no? Hay temas que empiezas a hacer con... Empezaste por acá diciendo esto y ya los vas cambiando y los vas amoldando y los vas moviendo hacia el centro, porque la lógica es meterte en el centro, ocupar el espacio que abandonó el PSOE, que es el espacio keynesiano socialdemócrata, para entonces ganar votos y ganar las elecciones. Pero, ¿dónde está el horizonte? ¿Hacia dónde va eso? ¿Hacia convertirte en otro PSOE, pero en un PSOE más consecuente? Es decir, un PSOE ya socialdemócrata, keynesiano, estado de bienestar y todo eso. Es que hacia eso es que va eso. Bueno, desde el punto de vista del saqueo neoliberal, alguien me puede decir, bueno, pero eso es mejor que nada. Sí, es verdad. Pero como proyecto de izquierda, eso no es suficiente. Ese es el tema. Y si te identificas como de izquierda, eso no es suficiente. Decir que no soy ni de derecha ni de izquierda, para luego no decir nada con respecto al horizonte, eso me parece muy peligroso. Ese afán de ganar y esa prisa y esas temporalidades electorales y todo eso, se cargan muchas cosas en el camino. Eso lo empezamos a ver en conflictos que han comenzado a ocurrir en diferentes elecciones con el movimiento Ganemos o las mareas o sea, en diferentes lugares, donde tú tienes ahora para elecciones municipales lugares donde han habido grandes choques con Podemos, porque las temporalidades de Podemos son otras, muy diferentes a la de los movimientos sociales y a la de los grupos ciudadanos que crearon estos movimientos ciudadanos de Ganemos, ¿no? En las elecciones municipales. Y entonces ahí ha habido grandes conflictos también. El otro peligro que tiene esto, además de ser tragado sistémicamente y convertirse entonces en un relevo de élite, ¿no? Donde entra una nueva élite ahora, ¿no? A relevar a la otra para administrar mejor el sistema o para de alguna manera ganar más legitimidad a nivel sistémico
con respecto al sistema, etcétera, con las, o sea, con las mejores intenciones del mundo, porque no estoy hablando de intencionalidad ni de Pablo Iglesias, ni de Rejón, ni de nada. Yo sé que tienen las mejores intenciones del mundo, le concedo eso. Pero cuidado, cuidado, porque con buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. O sea, tienes que tener cuidado de cómo, qué es lo que estás construyendo. Porque te puedo dar otro ejemplo que va a la época en que yo era militante muy joven en Puerto Rico. Yo me acuerdo que logramos inscribir un partido socialista marxista en las elecciones del año 76 en Puerto Rico. Y yo me acuerdo, yo era parte de eso. Y logramos agarrar la firma e inscribir el partido. ¿Te puedes imaginar una colonia norteamericana en medio de la Guerra Fría meter un partido en unas elecciones y los debates que producen? ¿Entiendes? Un partido que abogaba por la independencia y el socialismo. ¿Bien? Te puedes imaginar, ¿no? Eso es una colonia norteamericana en medio de la Guerra Fría, Cuba al lado, etcétera. Bueno, nos metimos en esas elecciones y ¿qué pasa? De momento, el liderato del partido empezó a coquetear con ideas que nosotros le llamamos gigantismo, le llamamos allá. Gigantismo con ideas gigantistas. De que íbamos a tener 200.000, 300.000 votos, que íbamos ahí a estar en la pelea de quién gana, que íbamos a estar, o sea, de momento estas ideas gigantistas, claro, te generan un entusiasmo enorme, ¿ves? Un entusiasmo enorme. ¿Y qué pasa? De momento, cuando vienen las elecciones, no tuvimos los votos que esperábamos. Tuvimos ya, yo no me acuerdo la cantidad ahora mismo, pero decenas de miles de votos, que si lo hubiéramos planteado de otra manera, es que eso era un triunfo lo que hicimos. Y de ahí construyes para el futuro. Pero no, se planteó de tal manera gigantista, de que estábamos a punto de ganar y que aquí se iba a tomar el poder y no sé qué, que cuando se vieron los resultados, todo el mundo entró en crisis, o sea, toda la militancia. Ahí se desplomó el Partido Socialista Puertorriqueño, de ahí no se levantó más. ¿Por qué? Porque se generó tal desánimo, tal pesimismo, tal, cuando realmente fue un triunfo lo que se hizo allí. Pero como se levantó unas expectativas que no eran realistas y eran falsas, en lugar de construir para el futuro, ¿no? Pues claro, no quieres caer en la cultura de la izquierda de siempre decir que siempre perdemos, que siempre... No quieres caer en eso, pero tampoco puedes caer en el gigantismo de que vas a ganar en unos meses, cuando te acabas de entrar en la discusión hace apenas muy poco y ya piensas que ganas en... Entonces, eso creó un reflujo político en los movimientos sociales, en la militancia, en los cuadros políticos, que no se levantó, eso no se levantó en 20, 30 años. Eso se cayó. Y digo esto porque algo así puede ocurrir aquí. No lo digo con mala leche, como dicen ustedes. Lo digo, o sea, con el mejor ánimo de, oye, pues, cuidado, ¿entiendes? Porque este movimiento Podemos puede tener mucho potencial para el futuro. Pero si te lo planteas como una maquinaria electoral del significante vacío y agarrar votos de donde venga sin mucho contenido porque quiero ganar votos, hago concesiones aquí y allá, y además me tiro en una campaña desenfrenada de que voy a ganar en noviembre, de momento va a haber mucha gente que va a decir, oye, pero se va a desanimar. Y lo que puede haber sido un gran triunfo, haber llegado a ser tercera fuerza política en España, ya pensando al futuro, mira, Syriza le tomó 10 años. 10 años, ¿por qué no te proyectas a 8, 10, 5, 10 años? ¿Entiendes? ¿Por qué ahora en noviembre de momento ahora vas a ganar y vas? O sea, cuidado, cuidado, porque eso puede terminar en algo muy terrible. Y es que termine prácticamente cargándose no solamente movimientos sociales, sino la ilusión. La ilusión. Si tú te cargas la ilusión de los militantes y de los cuadros, te estás cargando el movimiento entero por los próximos años.
Por supuesto, o sea, fíjate cuando menciono a Dussel, Dussel es un filósofo del sur, o sea, no porque sea geográficamente del sur, sino porque toda su filosofía está montada en una crítica al eurocentrismo. Y el eurocentrismo no es solamente ya luego de 500 años de expansión colonial europea de los europeos, es también de los latinoamericanos, ¿entiendes? Estamos hablando también de izquierdas latinoamericanas eurocéntricas ahora en el poder. O sea, el eurocentrismo no es ya un problema de Europa, es un problema mundial. Bien, y lo digo así porque yo no estoy hablando de una geografía, yo estoy hablando de una, vamos a ponerlo así, de una epistemología que se globalizó y ha sido internalizada en todas partes. Dussel es un pensador del sur global que ha estado toda la vida produciendo una filosofía a contracorriente del pensamiento eurocentrado. O sea, y produce una filosofía política que te da unas pistas de poder transitar. De hecho, Chávez al final de su vida estaba con los libros de Dussel en la mano. Dussel me contó que un día llegó a Venezuela y se encontró con que prendió la televisión cuando llegó a su cuarto de hotel y lo primero que ve allí en televisión nacional y en vivo es Chávez con los cuadros del partido en un seminario nacional leyendo el libro de él de la política. Y claro, él se quedó sorprendido, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿lo entendió? ¿Lo agarró bien? Y dice, perfectamente, el tipo lo entendió muy bien. Al final de su vida, ¿qué era lo que estaba haciendo Chávez? El poder comunal. Se da cuenta que ese aparato estatal está podrido. Se da cuenta que por ahí no es. Se da cuenta que todas las políticas que él intenta impulsar desde allí no llegan a ningún lado porque se bloquean en algún lugar. Porque el problema no es Chávez, es el chavismo. Bien, como aparato burocrático, vamos a ponerlo así. Chávez era antichavista al final de su vida, en un sentido de izquierda, no de derecha, ¿ves? Porque él estaba tratando de crear mecanismos que cercaran el Estado de alguna manera, donde él reconocía, tienes que trabajar con el Estado, ocuparlo, pero ocuparlo no es para ocuparlo, para reificarlo, como diría Dussel. No es para fetichizarlo, es para precisamente irlo minando y empoderar a la gente desde abajo. Entonces, al final de su vida, está Chávez peleando contra la burocracia chavista y creando desde abajo un poder comunal. Pero eso es política con horizonte. Fíjate. Él estaba al final de su vida leyéndose las obras de Dussel. Estaba ahí de lleno, de hecho, andaba con los libros de Dussel. Dussel ganó el premio Libertador con estos libros. Se los republicaron en Venezuela. Esto es epistemología del sur. Esto es epistemología del sur. No es solamente el pensamiento indígena, que además hay mucha tela ahí de qué aprender. Entonces, por ejemplo, todo el pensamiento del buen vivir, que no es el vivir bien ni es el consumir más, es otra cosa. Y ahí hay intelectuales. Aymaras y quechua que han producido obras maestras del tema, de la cual podemos aprender acá y podemos ponerlo en diálogo con la economía de crecimiento, con la perspectiva de decrecimiento. Eso también puede ser muy interesante. Pero ¿qué pasa? Si lo que vas a hacer es, si la lógica es ganar en noviembre, por supuesto, te vas a ir adaptando y vas a estar haciendo discursos que va a, de alguna manera, ganar votos. Y en este momento, dada el marco de referencia ideológico y político en España, obviamente las políticas de crecimiento no van a ganar las elecciones. Pero puede que la ganen de aquí a 5 años. O sea, puede que más adelante eso tenga. Pero tienes que proyectarte al futuro. No puedes pensar montarlo todo para ganar en noviembre. Porque por ahí te cargas todo. Y por ahí tú mismo, con las mejores intenciones del mundo, que no las dudo, no las pongo en duda, puedes terminar tragados por toda la maquinaria. El ecofeminismo es una de las tendencias más importantes de crítica al desarrollismo que tenemos. O sea, donde ponen el acento en, otra vez, lo puedes decir en el lenguaje indígena de América Latina, en el buen vivir, en el cuidado de sí, en etcétera, ¿no? Que son lógicas que van a contracorriente con las lógicas desarrollistas. Entonces, lo que veo es como una repetición de lo peor del más boliviano. Es lo que veo, lo que estoy viendo en Podemos. Entonces,
una imitación de lo peor del más boliviano. Y no es casual, porque algunos de los líderes estuvieron ahí al lado por no sé cuántos años, al lado de la oficina de la vicepresidencia, a través de la Fundación CEP, creo que se llama, en Sevilla, que iban allá a trabajar con García Linera. Y claro, muchas de las cosas se aprendieron también mirando eso. El proceso de cómo se creó esa maquinaria electoral del MAS, que yo no lo vería como algo a aplaudir, sino como algo a lamentar, ¿bien? Porque ahí se fue muchas cosas, no se fue solamente, vamos a poner la política de izquierda, es que se fue todo el espíritu revolucionario del MAS, se fue por ahí. Entonces, la crítica que estoy haciendo no es porque estoy ahora celebrando que estos gobiernos estén con problemas para un proyecto de derecha neoliberal retorne. Estoy llamando la atención porque ahí hubo problemas y hay cosas de las cuales podemos aprender y no repetirlas. ¿Eh? Y yo creo que esas lógicas electoralistas son las más nefastas si tú no tienes claro el tema de los horizontes, los principios y cómo pones la factibilidad de la política en relación a ese horizonte. Y por ahí va la cosa. Yo creo que en parte los debates dentro de Podemos, por lo que he escuchado en los días que llevo por aquí, me da la impresión que también van por ahí, ¿no? Que van por ahí los debates dentro de Podemos, que ya hay gente dentro de Podemos anunciando un poco estas cosas, ¿no? Que están lanzando la pregunta, la crítica, el comentario, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto de significante vacío? ¿A dónde nos está llevando? Eso ya está, lo estoy escuchando por ahí, ¿no? Vuelvo y te digo, creo que es un debate necesario y yo vuelvo y repito, yo espero que todo lo que he dicho aquí se tome como algo de crítica constructiva y positiva. Yo no estoy diciendo esto para, ni desde un pedestal, estoy diciendo cómo lo veo, o sea, no quiero sonar arrogante en eso, no lo digo con arrogancia. Ni tampoco quiero que lo que esté diciendo sea instrumentalizado contra Podemos y contra nadie, al contrario, yo lo que quiero ver es lo mejor para los movimientos sociales, es lo mejor para Podemos, es que de alguna manera salgan adelante, ¿no? En un sentido y un espíritu antisistémico.